Este es el mensaje de hoy, viernes 13 de mayo. 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima. Y hoy escuchamos, seguimos escuchando las palabras del buen pastor que dice: eh, Mis ovejas escuchan mi voz, reconocen mi voz. Para reconocer la voz del pastor, hay que orar mucho, hay que leer mucho el evangelio, hay que caminar con Cristo y los apóstoles, hay que familiarizarnos con las verdades de Cristo para saber distinguir cuando un una persona que se dice pastor no está predicando las verdades de Cristo. Ahora que hay tanta conmoción en el mundo queriendo aceptar verdades que no son las de Cristo escuchando a pastores defendiendo verdades que no son las verdades de Cristo, ellos no tienen la voz del buen pastor. Y tenemos que aceptarlo, que existen semejantes personas. María, hoy, la Reina del Rosario, nos invita a meditar los misterios de la vida de Cristo. Porque ahí es donde está escondida la verdad de Cristo. Rezar el rosario y contemplar los misterios de la vida de Cristo, recuerden que el rosario no es una oración a María. La oración siempre es a Dios, con María. Porque María acompañó a Jesús y a los discípulos en todo momento. Ella fue un discípulo de Cristo también. Eh, vamos caminando conociendo, porque la voz del pastor es la que da la vida.